Have you thought about what you're going to do once your PPD is up? I have some plans. Okay. Such as? Until then, I'll show up here every second Monday of the month, like clockwork. I'm going to keep my job at the cell phone store, and in 9 months and 24 days, I will get my law license back. My partner and I will get a new office. I love you. I love you too. But so what? All right, well, have a nice life, Kim. It'll be like it was, but bigger and better. Everything will be better. I'm gonna have more clients, I'm gonna win more cases, I'm gonna be a damn good lawyer, and people are gonna know about it. Okay, so, lawyer. Yeah. Lawyer. Temporada 4, capítulo 5, titulado... Quite right, huh? O como me gusta llamarlo, todo un viaje. Episodio donde tanto Jimmy como Kim pasan persiguiendo algo que se supone que era fácil. Jimmy aprovecha su autonomía en CC Mobile para revender teléfonos con fines de lucro, y Kim acepta casos de defensores públicos para ocupar su tiempo libre, pero al final ambos fracasan y tienen que dar marcha atrás de una manera que los avergüenza. Estos trabajos paralelos no son tan fáciles como esperaban. Gustavo, por el contrario, entiende que la persona que uno quiere para un trabajo no es la que le resta importancia a su dificultad, sino la que reconoce las dificultades y está preparada para afrontarlas antes de empezar. Bienvenidos a otro sobreanálisis de Better Call Saul. Como siempre, recuerden que habrá spoilers y por aquí arriba les dejo la lista de reproducción de los análisis anteriores. Me gustaría empezar hablando de la gran escena inicial, pero prefiero empezar con las entrevistas de trabajo que hacen Mike y Gustavo. El primer candidato es un tipo francés que no aceptaron para que se encargara del trabajo por varias razones. Una de ellas es que estaba siendo demasiado engreído. Dio una estimación de 7 meses sin retrasos y afirmó que probablemente podría terminarlo en 6. Tal vez el hecho de que fuera arrogante tuvo algo que ver con eso, pero después de dar el presupuesto, decidió alardear de cómo hizo un antiguo trabajo, probablemente ilegal, lo que significa que en algunos años podría hablar de que construyó el laboratorio a cualquier persona. O sea, imagínense lo enojados que estaban con Werner cuando habló de más en un bar. No quieren gente que sea muy habladora. Y el otro punto importante que considera Gustavo es que sabe que es un trabajo complicado. El francés le dijo que podía hacerlo en un corto periodo de tiempo, pero era obvio que no había investigado lo suficiente sobre el proyecto. Tampoco hizo un gran trabajo al inspeccionar el lugar y demostró que le interesaba más el dinero. Con todo esto, se me imagina que pudo haber construido un laboratorio similar al de Declan en Breaking Bad. En cambio, Werner tardó mucho más en inspeccionar cuidadosamente el sitio y reconoció seriamente varios puntos razonables sobre la enorme dificultad de lograr lo que querían hacer, mientras que el francés desestimó con arrogancia todo el proyecto y pareció decir que había hecho cosas mucho más difíciles. Werner les dijo lo que necesitaban oír, hasta regresaba a ver su libro cuando habla de cuánto concreto necesitan, hace cálculos para todas las eventualidades y quiere ser lo más preciso posible cuando da sus estimaciones, por lo que vuelve a sus cálculos en lugar de improvisar los números. Esta precisión, profesionalismo y actitud sin tonterías es la razón por la que Gustavo lo eligió. Lamentablemente, Werner es demasiado honesto e inocente para comprender el peligro de tal proyecto, o mejor dicho, de involucrarse con personas como Gustavo Fring. Y Mike y Gustavo ya saben que es una tarea enorme y complicada. Werner no es como el francés, no es un vendedor y no está ahí para decir lo que quieren oír. Es realista, auténtico y un profesional con mucha experiencia. Además, la verdadera ingeniería consiste absolutamente en reconocer incluso los problemas potenciales más pequeños e improbables y planificar una contingencia para ellos.
La actitud de un ingeniero es ser extremadamente cauteloso y pesimista acerca del trabajo, no entrar y descartar todo a la ligera como fácil. Gustavo es muy minucioso y perfeccionista, por supuesto que optaría por el ingeniero que analizó cada pequeño detalle. Bien, ahora pasemos a la primera escena del episodio, que en realidad es un flash forward que tiene lugar en Breaking Bad después de los acontecimientos de Ozymandias. Y siendo honestos, dicha escena parece una escena eliminada de la serie antes mencionada. Además, no fue grabada en digital como Better Call Saul, sino que en película, ya que obviamente Breaking Bad fue grabada en ese formato. Y no está de más mencionar la cámara en mano, la música triste y siniestra de fondo, que hace que pensemos aún más que fue extraída directamente del programa original. Ahora hablando de lo que pasa en la escena, es interesante que acá sea la primera vez que veamos a Saul Goodman. Sé que se hizo llamar así anteriormente, como cuando producía comerciales, pero este de acá es el abogado criminal Saul Goodman en todo su esplendor. Bueno, de hecho no tanto, ya que estamos viendo su final como el excéntrico abogado. En la escena, Saul recupera su dinero mientras Francesca destruye documentos. Luego, le entrega dos fajos de billetes y una tarjeta de presentación de abogado, antes de decirle que atienda una llamada telefónica el 12 de noviembre. Cuando ella se va, Saul llama a Ed pidiéndole que cambie su identidad. El juego terminó y vemos a Saul convertirse en Jimmy nuevamente. Y el objetivo de mostrar sus momentos finales tiene mucho que ver con el final de este episodio, ya que tiene un vínculo narrativo o temático. Al final del capítulo, Jimmy le cuenta a su supervisor de la División de Libertad Condicional sus planes para el futuro. Tiene la intención de ser abogado y construir una oficina más grande y mejor que nunca junto con Kim. La primera escena muestra el final de dicho sueño. Su plan de ser abogado termina literalmente en ruinas, con su oficina en desorden y él ocultándose para escapar de la justicia. Todos sus planes que dijo aquí fracasaron. Hasta destruye su pared donde está el artículo 3 de la Constitución, que establece el sistema judicial estadounidense. Simbólicamente, cuando abandona la abogacía, tras haberse burlado de la profesión jurídica, Saul, al buscar sus recuerdos personales más preciados antes de desaparecer, destroza los cimientos fundamentales de la ley en Estados Unidos. Es un gran simbolismo. Y bueno, ambas escenas proporcionan un contraste conmovedor con el final del episodio. Sirve igual para los que vieron primero Breaking Bad como para los que vieron primero Better Call Saul, aunque será un poco más confuso. Con todo lo que dije ya más o menos claro, quiero aprovechar de mencionar algunos paralelismos entre Jimmy y Chuck. En el capítulo Chicanery es prácticamente el principio del fin de la carrera de Chuck como abogado. El episodio termina con la cámara acercándose lentamente hacia Chuck mientras él tiene su arrebato, y luego se aleja lentamente de él. En el capítulo Farol, Chuck comienza a romper cosas en su propia casa para encontrar de dónde viene la electricidad. Hace agujeros en las paredes mientras suena una pieza musical, un poco similar a la de cuando Jimmy llama a Ed. Además, la cámara también se acerca a él. Cuando Jimmy estaba irrumpiendo en su pared, reflejaba al igual que Chuck que perdieron todo. El punto de esta escena es que fue el principio del fin de la carrera de abogado de Jimmy, y era lógico que reflejaba la muerte de su hermano mayor, quien también perdió absolutamente todo, y me parece curioso que ambos capítulos comiencen con sonidos similares. Tal vez sea una coincidencia. Antes de pasar a otra escena, que rompa el celular tiene un significado importante para todo el episodio. A sus clientes les intenta vender privacidad. Vende esta idea de que puedes borrar esta parte de tu vida o identidad con tan solo romper el celular. Pero la verdad es que intenta convencerse a sí mismo de esta idea de que simplemente puede romper su identidad y seguir adelante. Pero es una gran mentira. No es tan simple como eso, ya que hay consecuencias. Su vida y pensamientos lo siguen para todas partes. Pero Jimmy
cree que pudo dejar todo atrás después de la muerte de Chuck, pero obviamente nunca pudo hacerlo, tal cual como Howard, pero él acepta que está viviendo un duelo. Más adelante, seguiré hablando del tema de los celulares. Ahora quiero pasar a Kim. Como demostró a finales de la temporada 3, quería dejar un poco de lado Mesa Verde para cumplir su verdadero sueño, ayudar a las personas siendo su abogada pro bono. Y es lo que hace en este episodio. Obtiene lo que necesitaba ayudando al chico y se va. Pero antes de eso, le dice algo interesante como casi una mentora. Luego de representarlo, le da un plan de acción paso a paso, completamente legal, ético, sin tonterías, para que él no se meta en problemas y por lo tanto obtenga éxito en la vida. Es casi como si se lo estuviera diciendo a sí misma, o tal vez no quería que hubiera otro Jimmy en el mundo. El chico aún tenía tiempo para cambiar, pero todo lo que le dice es muy distinto al consejo que Jimmy le da a Christy. Básicamente le dice que ignore las reglas y tome atajos para ganar, porque aquellos en el poder solo la verán por el error que cometió. Pero a pesar de eso, hay algo que tienen en común Jimmy y Kim: trabajar duro, pero su ética de trabajo es muy distinta. Kim tiene un trabajo fijo, prefiere avanzar en él en vez de ver una película, y Jimmy en este plano, que casi pareciera que apenas está manteniendo la cabeza fuera del agua por todo lo que está pasando, la muerte de Chuck, no poder ser un gran aporte en cuanto a dinero, no tener su licencia de abogado, y entre otras cosas, hace que tenga sus problemas hasta el cuello, pero tiene una solución y se motiva cuando ve que Kim está trabajando, así que va a la tienda y compra varios teléfonos para revenderlos. El comportamiento de Jimmy en este episodio y en los anteriores es el mismo, siente mucho odio hacia sí mismo, lo que lo empuja inconscientemente a tomar aún más y mayores riesgos, lo que definitivamente hizo en este capítulo cuando decidió ir a vender los celulares a potenciales delincuentes por la noche completamente solo. Estaba tan dispuesto a enfrentar riesgos y peligros que no se dio cuenta o se negó a darse cuenta de que los tres chicos estaban viendo todo lo que estaba ganando y eventualmente lo asaltan. Con estos tres tipos también aplica lo que expliqué antes de cuando rompía el teléfono creyendo que podía dejar su pasado atrás. Los tres sujetos vieron a Jimmy vestido semiformal y hasta pensaron que era policía, así que Jimmy se cambia de ropa para poder vender los celulares a posibles delincuentes, pero cuando termina, los tres chicos lo asaltan y lo golpean. Jimmy no puede simplemente romper un celular y desechar su antigua identidad. Ya llegando al final del episodio, Jimmy tiene que ir al juzgado para hablar con su supervisor de libertad condicional, pero antes de entrar es registrado por seguridad, ya que actualmente no es abogado. Esto realmente resalta la creciente brecha entre él y la respetable comunidad legal de la que quería ser parte. Es algo similar a lo que le pasa en la temporada 6 cuando todos le dan la espalda por ayudar a criminales como los Salamanca. Luego, en el baño, se encuentra con Howard y ciertamente es una gran escena. Es apropiado que haya muchos espejos, ya que Howard mira directamente a su reflejo y Jimmy no mira ni una sola vez a ningún espejo. Esto es una representación genial y artística de sus respectivas mentalidades. Uno estaba dispuesto a someterse a la introspección y autorreflexión, y a enfrentarse a sí mismo, por así decirlo, a través de la terapia y aceptar su dolor y culpa, mientras que Jimmy no estaba dispuesto y se sentía incómodo incluso con sentir y enfrentar sus difíciles pero reales emociones negativas. No puede o no quiere mirarse a sí mismo, por decirlo de alguna manera. Al ver lo feo y, entre comillas, patético que era Howard, porque no estaba compartimentando, sino que estaba sometiéndose a terapia y enfrentando sus sentimientos incómodos, Jimmy definitivamente cambió de opinión acerca de hablar con un psiquiatra y decidió tirar el número por el inodoro. Es algo similar a cuando rompe un celular. Si las emociones de Howard son lo que le espera con visitar a un psiquiatra, es mejor olvidarlo, romper el número y avanzar con su vida, aunque no sea sano. Lo otro destacable de la escena es que Howard estaba dispuesto a abrirse con Jimmy, pero recordó que Kim le dijo que los dejara en paz para siempre y no quiso hacerlo.
pero también puede que haya otro motivo. Howard sabe que Jimmy no es una persona emocionalmente segura como para abrirse con él. Por otro lado, así es como Jimmy le gustaba ver a Howard, oprimido, culpable o un desastre básicamente. Lo único que no podía soportar era que Howard estuviera mejorando, lidiando con su dolor de una manera saludable, cuando Jimmy ni siquiera podía admitir que estaba afligido en absoluto. Después de hablar con Howard, va con su supervisor y se sienta de una forma para que no le pregunte por sus heridas, y también lo veo como si estuviera imitando una sesión de terapia estereotipada. El cliente mira en una dirección y el terapeuta mira al cliente. En fin, como dije casi al inicio, esta escena enfatiza cómo las esperanzas optimistas de Jimmy que le dice al supervisor lamentablemente nunca sucederán. Tenía expectativas e intenciones genuinas de ser un abogado exitoso y ser socio con Kim. Pero como muestra el flash forward, su futuro definitivamente está lejos de eso. Tal vez sí es el abogado más conocido del mundo por sus crímenes, pero para empeorar las cosas, en ese futuro tampoco tiene amigos, no está dispuesto a confiar en nadie cercano a él, vive con miedo y su práctica legal se desmoronó por completo.